Bueno, aquí vamos saliendo, miren, del desvío que va hacia Ana Morós. Vamos en camino para el Sauce. Así que pues nos vamos aquí por esta calle. Vamos a ir a conocer ese hermoso lugar acá de la Unión. Y pues también pues hacerles un video que unos suscriptores pues quieren que les compartamos de ese hermoso lugar, y pues quieren que les contemos cómo está el estado de la calle para solicitar allá a las autoridades si pues algún día sale algún proyecto para mejorar la calle hacia el Sauce. Así que aquí vamos por esta calle. Ya hemos pasado por acá viajando para Ana Morós. Distritos bien bonitos acá de La Unión. San Miguel también está cerquita. Y pues de aquí estamos a unos 11 kilómetros del Sauce. Son ahorita las 8 de la mañana y pues está un poquito fuerte el sol. Así que saludos a los que son del Sauce y a los que conocen esta ruta. De la zona oriente de El Salvador. Por aquí está un centro escolar. No, este es una institución, creo que. Ahí se va a meter este carro. Vamos a chance que se meta porque peligroso. Bueno, ya vamos a dejar la calle principal y nos vamos a meter ya a la calle del Sauce. Así que ya llevamos acá a nuestro guía, quien pues nos va a contar un poquito de la problemática y nos va a mostrar ahí el cantón para que lo puedan conocer. Estamos a 9.8 kilómetros. Y pues miren qué bonito, qué negocios más grandes hay por acá. Está bien desarrollada esta zona de La Unión. Acá pues todavía pertenece a La Unión. Pero estamos cerca de Santa Rosa de Lima. Ahí viene el bus, miren. La 390. Ya estamos a un kilómetro del desvío hacia el Sauce. Estamos cerquita. Acá sí hay unos cuantos baches. Se ha maltratado la calle. Aquí está un señor echándoles tierra, mire, para que le regalen. Hay unas fichitas al regreso, le vamos a pasar dejando que se haga una cola ahí. Buena labor la que está haciendo, ya que pues se han descuidado de esta calle, a quienes les corresponde. Se han descuidado de esta calle, pues tiene unos cuantos baches por ahí en esa zona. Y así pues muchas calles en El Salvador. Las calles pues con el paso de la lluvia, con el paso de los vehículos, pues se van dañando. Y pues hay que darles mantenimiento. Y creo que aquí llegamos ya al desvío de El Sauce. Miren, aquí está, ¿eh? Aquí, ¿verdad? Ahí está El Sauce, mire, está a 12 kilómetros. Así que aquí nos vamos a desviar hacia El Sauce. Ahí viene otro bus. 39 301. Así que vamos para el Sauce. Vamos a ir a conocer estos rinconcitos del Salvador que aquí pues no conocíamos. Hasta acá todo bien, miren, la calle está pavimentada, un poquito angosta, pero está pavimentada. Pero nosotros vamos hasta el mero Sauce. Ahí me han contado pues que la calle sí está un poquito feíta. Y pues algo bien importante, que es un lugar donde la mayoría de personas tienen familiares en Estados Unidos. Y pues la gente viene de paseo y pues siempre encuentran las calles en mal estado. Y pues quisieran ver las calles bonitas. De hecho pues una suscriptora que es de por acá,
ella me contrató para que yo viniera y hiciéramos un video y contáramos la problemática. Tal vez así pues llega a oídos del gobierno central y pues manden a hacer algún proyecto para mejorar la calle, para pavimentar, para que pues la gente del Sauce pueda viajar más tranquilamente por su comunidad a salir a la calle principal. Así que esto va a estar bonito, no se van a perder el video porque vamos a conocer el lugar y aquí llevamos ya a nuestro guía que nos va a contar también un poquito de la problemática, ya que él es transportista y pues le toca bien pesado salir con su transporte con las calles en malas condiciones. Recuérdense pues que en las calles feas los vehículos se dañan. Así que queremos hacer un video para hacer una solicitud formal al gobierno central, a ver si pues tal vez llega el video y así pues le ponen manos y arreglen la calle. Así que vamos a ir a mostrarles cómo está la calle del Sauce. Hasta acá pues todo bien, la calle está pavimentada, miren, ojalá si estuviera toda hasta allá, pero ya vamos a agarrar la ruta que pues que está fea. Hay unos cuantos badenes por acá, me imagino que cuando llueve ha de pasar bastante agua. Por aquí pasa una quebradita, miren. Ah, qué bonito está. La calle tiene bastantes curvas. Hay casitas bonitas por acá. Me gusta la vegetación, miren cómo se observa allá al fondo. Allá se ve una casota bien bonita. La vegetación de este lugar está hermosa, miren. Miren que está bonito para tener su casita de campo por acá, así de teja, miren, bonito. Allá andan poniendo fibra también para el internet. Pues hay que circular un poco despacio porque la calle es angosta, no se puede exceder la velocidad porque pasan vehículos grandes que de repente se encuentran en las curvas. Ahí vamos a 50 kilómetros por hora. Qué bonito, miren los túneles de árboles cómo se hacen en esta calle. Calle pues acá está señalizada, todo este tramo pues está bien bonito. Ahí viene otro bus, miren. La calle pues con bastantes curvas. Ya estamos a 4.7 kilómetros, a unos 8 minutos de recorrido. Miren las casitas que hay por acá. Bastantes casitas bonitas así de campo, un poquito caluroso si es por acá porque estamos cerca del mar. A
aquí en La Unión, pues estamos cerquita del mar, así que se siente un poquito caluroso. Miren las casotas por acá, qué bonita, ¿eh? Y las casas de campo, miren las tradicionales casitas en las zonas de campo. Y aquí sí está más estrecho. Ahí van unas vaquitas ahorita. Miren qué montón de vacas. Bonitas las vaquitas. Vamos a ver quiénes conocen este lugar, que lo dejen en los comentarios. Miren el mapa, cómo se ven las curvas. Alcanzan a ver la pantalla del GPS. Así se ven las curvas, y pues sí, la calle tiene bastantes curvas. Aquí hay una quebradita, miren. Qué bonito cómo se ve la quebradita, miren, bien limpita el agua. Y aquí como que vamos ya para arriba. Se ve una cuesta un poco empinada. Aquí vi una curva bien cerrada. Y sí, vamos para arriba. Otra casa bonita que están construyendo, mira. Una tienda a las orillas de la calle. Miren este árbol, qué grande, qué bonito se ve. La vegetación acá es bien bonita. Aquí hay otro badén, no se ve por la sombra del árbol, pero hay que tener cuidado. Está otro paso de agua, miren. Por lo menos andamos conociendo y compartiéndoselos ahí a todos ustedes, ya que aquí pues estamos lejos de Chalate. Estamos como unas 5 horas y media, quizás, o 6 horas de recorrido sin parar, en el otro extremo del Salvador. Ah, mira, este es un rótulo de agencia de viajes Bonilla. Ya lo hemos visto ahí en Facebook, esa agencia de viajes y asesoría migratoria. Seguimos avanzando, estamos ya a 3 minutos de llegar y a 1.3 kilómetros. Vieran qué útil me está haciendo esta pantallita que le pusimos a la moto, bastante útil, ya que ahí podemos ir viendo la información. Y pues solo se conecta el teléfono por Bluetooth para poder tener acceso al mapa.
y todas las funciones. Aquí hay otra quebradita. Ya estamos a 700 metros del centro del Sauce. Ahí está, miren. Bienvenidos a la ciudad de El Sauce. Ahí está la calle para el cementerio, miren. Del Sauce. Bueno, y si llegamos al centro de la comunidad. Se ve bonito por acá, miren. No parece un cantón, parece un distrito, miren. Y pues hay bastante presencia militar también acá, porque dicen también que es una zona fronteriza. Así que aquí llegamos ya al mero centro. Miren las casitas que hay por acá. Vamos a ver para dónde nos lleva el guía. ¿Aquí para dónde, amigo? Recto. Ah, va. Así que el guía dice que seguimos recto. Aquí está el Parque Central. Alcaldía. Ah, entonces aquí es un municipio, distrito. Ah, entonces es un distrito. Yo creí que era un cantón, por eso me extrañaba. Ah, pues sí, aquí es el Sauce, miren. Aquí recto. Vaya, seguimos. Así que llegamos al centro del Sauce. Ahí está el juzgado de paz. Recto, vamos. Va. ¿Cómo se llama el cantón donde vamos? ¿El? Rincón. Rincón. Bueno. Así que vamos a ir a Cantón El Rincón, dicen. Miren a esta agencia del Banco Agrícola de ahí, ven. Y acá quizás está el centro escolar porque veo bastantes alumnos por acá. Por acá está el centro escolar, miren. Y pues ahí está un rótulo de Feliz Viaje, el Comité de Sauceños Unidos en Los Ángeles. Bueno, hasta acá pues ese recorrido acá por el Sauce. Y aquí vamos para un cantón que se llama El Rincón, de acá del Sauce. Miren qué bonito este río. ¿Cómo se llama este río? Ah, este es el río El Sauce, miren qué chulo cómo se ve, miren. El río El Sauce. ¿Ay? Ah, no, hombre, aquí vive la familia de Bukele. ¿En Cantón del Rincón? Ah, no, hombre. Vaya. Qué bien, va. Bueno, un dato bien interesante que dice el amigo, que en ese cantón está la descendencia de la mamá del presidente Nayib Bukele, de apellido Ortiz. Ya que Bukele, pues el apellido es por parte de papá, pero Ortiz es por la mamá.
Y dice pues que son originarios de acá, de Cantón El Rincón. Miren qué bonito la vegetación, miren. Está bonito por aquí. Bastante vegetación. Los de Fovial haciendo trabajo de poda de la maleza. Qué bueno que le dan mantenimiento y hacen limpieza de la maleza en la calle. Y viene un bus, miren, el Sauce a Santa Rosa. Acá pues todas las calles están bonitas, pero sí me contaron que hay un tramo de calle que sí está feo, que es el que vamos a grabar. Pero les voy compartiendo el recorrido porque yo sé que muchos pues de acá están en el extranjero y pues van a querer ver. Algunos tal vez pueden viajar y venir, pero otros no, así que les voy a compartir el recorrido ahí para que lo vean. Y pues seguimos. Ah, aquí está otro puentecito, miren. Qué bonito por acá. El río se ve bonito. Se ve limpia el agua. Ahí anda un caballito. Qué bonita esa casita. Miren. Bonita. Aquí hay un pequeño badén. Y seguimos. Aquí están construyendo más casitas, ¿no? Casas que hay por acá con diseños americanos, miren, bonitas ahí escondiditas entre los árboles. Miren esta otra, casas en el campo. Y aquí vamos llegando ya a una quebradita, miren, que pasa por la calle. Miren qué bonito los cultivos. Cultivos de maíz. Adelante, vamos a desviarnos. ¿Y esta calle hasta dónde va? Estamos para Oriente. ¿Para Oriente? ¿Para qué zona? Concepción de Oriente. Ah. Vaya, aquí nos vamos a desviar. Y aquí allá por el cantón El Rincón. Ah, así que pues bueno. Vamos a hacer una pausita acá.